Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Acá hablamos mucho de TikTok. Es al revés, se mete mucho con TikTok. No una, sino dos o más veces. Con lo que hace Trump con ellos, con lo que pasa con los jóvenes coreanos en TikTok, con lo que pasa con TikTok y la guerra. Es una red pavota, supuestamente. Una red de videítos sin importancia. Pero parece que está llena, más que de influencers, de capacidad de influencia. Yo te digo TikTok y vos, ¿qué pensás? Decís, miles de pibitos haciendo pavadas. Bailecito. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí. Primero, lo que te quiero contar es que estos días TikTok llegó a 1.000 millones de personas ahí adentro. Este episodio lo encontrás en Spotify. Buscás Es al revés y ahí lo encontrás. Como TikTok, un algoritmo para dominarlos a todos. Es al revés. ¿Sabés qué hizo la Casa Blanca? Sí, sí. La que dirige Joe Biden. La Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica. El país más poderoso de la Tierra. ¿Sabés qué hizo la Casa Blanca? Convocó a las estrellas de TikTok. ¿Para qué? Para que tengan información oficial sobre la guerra de Ucrania. Y que sean ellos los voceros de la información oficial para esa enorme mayoría de ciudadanos que consumen redes sociales y no medios de comunicación. Informó The Washington Post que a medida que la crisis en Ucrania se intensifica, millones de personas recurren a TikTok para obtener información sobre lo que está pasando en la guerra en tiempo real. Los videos de TikTok ofrecieron algunos de los primeros vistazos de la invasión rusa. Y desde entonces, la plataforma ha sido una salida principal para difundir noticias al extranjero desde Ucrania. Ahí se vio a los ciudadanos ucranianos esconderse en refugios antiaéreos o cuando huían de sus hogares, y ahí fueron compartiendo historias. Eso utilizaron para combatir lo que llaman la propaganda rusa. Y las estrellas de TikTok, muchísimas con millones de seguidores, han buscado cada vez más dar sentido a lo que pasa para su público en esa red explicando esta guerra. La Casa Blanca ha venido observando muy de cerca el ascenso de TikTok como fuente de noticias dominante. Entonces tomó una decisión: acercarse a un grupo selecto de los nombres de las personas más influyentes de la plataforma. Esta semana fue así que la administración de Biden comenzó a trabajar con lo que llaman la Gen Z for Change, la generación Z para el cambio. Un grupo sin fines de lucro que lo que trata de hacer es ayudar a identificar a los principales creadores de contenido en la plataforma para orquestar una sesión informativa destinada a responder preguntas sobre el conflicto y el papel de los Estados Unidos en él. Victoria Hammett, directora ejecutiva adjunta de la generación Z for Change, se puso en contacto con docenas de personas a quienes invitó por correo electrónico y reunió para que justamente hagan las preguntas a la administración Biden. Las invitaciones al evento se distribuyeron el martes y el miércoles Cahill Green, de 21 años, un creador que tiene más de 534.000 seguidores en TikTok, dijo que no se sorprendió cuando le llegó una invitación en su correo electrónico. La gente de mi generación, dijo, recibe toda nuestra información de TikTok. Es el primer lugar en el que estamos buscando nuevos temas y aprendiendo sobre las cosas. Así que pensó, tenía sentido que el presidente Biden se involucrara con las personas como él en la plataforma.
Este encuentro tuvo lugar y esa sesión informativa fue dirigida por Matt Miller, que es el asesor especial de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con los tiktokeros. El Washington Post obtuvo una grabación y en ella se ve que los funcionarios de Biden destacaron el poder de estos creadores, el poder que estos creadores tienen para comunicarse con sus seguidores. Reconocemos que esta es una vía de importancia crítica en la forma en que el público estadounidense se entera de lo último, dijo el director de Estrategia Digital de la Casa Blanca, Rob Flaherty. Así que queríamos asegurarnos de que tuviéramos nosotros la información más reciente de una fuente autorizada. Jules Terpak es una creadora de contenido de la generación Z que hace ensayos en TikTok sobre la cultura digital y dijo que la decisión de la Casa Blanca de involucrar a creadores como ella fue esencial para ayudar a detener la propagación de la desinformación, así lo llamó. Aquellos que tienen una audiencia pueden establecer el tono de cómo otros deciden evaluar y amplificar lo que ven online, dijo Jules Terpak. Después de la convocatoria, varios influencers dijeron que se sentían empoderados para ayudar a desacreditar la desinformación y comunicar eficazmente sobre lo que está pasando en la guerra desde TikTok. Porque dicen que esa red ha estado invadida por noticias falsas y engañosas desde que estalló el conflicto. La compañía también dijo que va a empezar a etiquetar a los medios controlados por el Estado. Lo mismo que hicieron Twitter, Instagram, Facebook. Con todos los medios controlados por los estados que no son los estados que ellos no quieren etiquetar desde ya. Biden ha buscado cada vez tener más creadores online para venderles, contarles, comunicarles sus iniciativas políticas. La administración de Biden trabajó con docenas de las principales estrellas de TikTok el año pasado para fomentar, por ejemplo, la campaña de vacunación. También organizó una sesión informativa para que los influencers les educaran a sus seguidores sobre el plan de infraestructura, para enfatizar los componentes de cuidado infantil en su iniciativa Build Back Better, y se sentó a entrevistas con dos de las personas más influyentes en lo que tiene que ver con la crianza en Facebook Live y YouTube. Teddy Goff, fundador de Precision Strategies, una empresa de consultoría, dijo que la estrategia de la Casa Blanca de abrazar a la próxima generación en voces en los medios era crucial. Hay un cambio cultural y generacional masivo en los medios de comunicación y hay que tener anteojeras puestas para no verlo. Y por casa, el alcance de una pieza de un medio de comunicación tradicional es una fracción de lo que obtiene un gran TikToker, dijo Teddy Goff. Y por casa, el expresidente Donald Trump a menudo contrataba creadores online y se codeaba con figuras de internet. Fue su ámbito ese. Es su ámbito. De hecho, contrató a una empresa de marketing de influencers durante su campaña de reelección. El miércoles pasado apareció en Full Send Podcast de los chicos Nelk, donde habló muchísimo, largo y tendido, sobre el acuerdo nuclear con Irán y la reserva estratégica de petróleo en Estados Unidos. El episodio estuvo en directo en YouTube solo unas horas antes de que se eliminara por violar la política de desinformación de la plataforma. En breve Trump va a estar con Joe Rogan. ¿Te acordás el del conflicto? Que lo querían censurar, que Neil Young se subió. ¿Podés ir al episodio de Es al Revés y ver de qué se trataba también esa cuestión? Es al revés. Las voces que dominan la conversación en internet pueden ser desenfrenadas e inesperadas, dice The Washington Post. Muchos creadores de la llamada del jueves, por ejemplo, se sorprendieron por la presencia de Aaron Parnas,
el hijo de 22 años de Lev Parnas, un empresario estadounidense nacido en Ucrania y ex asociado de Rudolf Giuliani, que ayudó al plan de Trump a presionar a Ucrania para que investigara a los rivales de Trump. Parnas fue condenado en octubre por cargos de financiación de campañas y recientemente se declaró culpable de conspiración. Aaron Parnas ha surgido recientemente como un poderosísimo influencer de TikTok, al proporcionar actualizaciones de noticias sin parar sobre Ucrania. En la noche de la invasión de Rusia, presentó transmisiones en vivo de TikTok, discutiendo los eventos a más de 800.000 espectadores que estaban online. 8 puntos de rating de la televisión, desde una cuenta de TikTok. Desde entonces, todos los días ha publicado videos y desglosa noticias sobre la guerra, cada 45 minutos, y va de 9 a.m. a 10 p.m. Parnas dijo que sus noticias no eran partidistas y que estaba recibiendo información directamente de fuentes de muy buena reputación en el país, como los miembros de su familia ahí, los periodistas ucranianos locales y la televisión ucraniana. «Amo a mi padre», dijo, «pero yo no soy mi padre». Jules Susdaltsev, un periodista nacido en Ucrania, que opera un popular canal de noticias, TikTok Good Morning Bad News, dijo que pensaba que el tono general de la sesión informativa era demasiado suave y que los funcionarios esquivaban las preguntas difíciles. La energía de la llamada se sintió como una rueda de prensa para los niños de jardín de infantes. A las pocas horas de la conclusión de la sesión informativa, los influencers comenzaron a enviar mensajes a sus millones de seguidores. Un video publicado por Marcus Di Paola, creador de noticias en TikTok, ofreció conclusiones clave de la reunión en un video que se vio más de 300.000 veces. Green también publicó un resumen, al que añadió su propio análisis crítico al final, y denunció a la administración Biden por no reconocer su papel en otras ocupaciones e invasiones en todo el mundo. Ellie Saylor, una estrella de TikTok que tiene 18 años y más de 10.5 millones de seguidores, dijo que espera mantenerse en comunicación con la Casa Blanca y seguir presionando a los funcionarios allí sobre temas clave. Se siente a sí misma como una portavoz para los jóvenes y el creciente contingente de consumidores de noticias que obtiene información principalmente a través de las plataformas de las redes sociales. Estoy aquí para transmitir información de manera más digerible a mis seguidores, dijo Ellie. Me consideraría, a partir de ahora, una corresponsal de la Casa Blanca para la generación Z. ¿Dónde? En TikTok. Los que entienden saben que tienen que ir ahí. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguinos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos. Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa. Fernando Candeias. Martín Castillo. Locución. Delfina Cianamea. Mariana González. Gráfica Franco Gauna. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.